Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Como siempre, como en cada video, recuerden también que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales. Si me quieres seguir por alguna de ellas, por allá abajito las vas a tener. También vas a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido y material que hemos estado reaccionando previamente de lo que es Sakura Card Captor. Por este lado o este lado vas a tener esa listita de reproducción, si quieres pasarte por ahí. Chequear qué onda con ese material, lo podés hacer, lo tenés ahí para vos. Así que nada, vamos a comenzar a reaccionar capítulo número 20... 23. A darle play. Le Shakura. Bueno, estoy poniendo un poco más de pausa, chicos, porque me tocó cuando subí algunos videos anteriores. Los subí. Y me detectó copyright. Si ustedes por ahí detectan que de repente está silenciado, es porque me detectó copyright y tardé más tiempo en subirlo. Porque ahora lo estoy haciendo automáticamente de YouTube. Eliminar la canción, que ahora te permite esa cosa, pero tarda un montón de tiempo. Pero bueno, no me queda otra, sino tengo que volver a reeditar todo el capítulo y toda la bola. Así que prefiero esperar un poco más. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Shakura! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Falta un poquito más en las amigas. Vieron que si bien está Tomoyo, pero las otras amigas también están bastante con ella y no las muestran tanto. ¡Ay, buenos días! ¡Ay, buenos días! Muy buenos días, Tomoyo. ¿Acaso te sucedió? La carita que tiene dice un montón. ¿Algo bueno? Como entraste tan contenta, supuse que algo te había pasado. ¿Encontraste una nueva amiga? Se desfundaba el cuchillo. Ay, la puta. Era re tóxica la amiga. Ay, la puta, me picó el ojo. Era re tóxica. ¿Pasado? Pasó algo. ¿Qué? No sabemos. El día de hoy, Yukito pasará la noche en nuestra casa. El hermano la va a pasar bomba. Él y mi hermano tendrán que hacer los preparativos para su evento de... Hijo de su madre, el otro está atento, atento. Dijo Chuquito y... Deportivo. Oye, entiendo. ¿Quién estará en tu casa? Falta un poquito de conexión de ellos también. Bueno, es que nos faltan un montón de capítulos. Yo estoy esperando que donde todos empiecen a ser un poco más amigos, donde empiecen a pasar cosas así como más unidos ellos, ¿no? Capaz que no pasa en ningún momento, pero yo quiero que Lee y Sakura empiecen a vincularse más. Procuré decirlo en voz baja para que nadie escuchara. Esto comprueba nuevamente que puedes escuchar el nombre de la persona que te simpatiza, no importa en qué circunstancias te encuentres. ¿Pasará la noche en tu casa? Oye, ¿de qué persona estás hablando? ¿De quién, de quién? Ah, por eso... ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¿Me pueden decir de qué hablan? Se dio cuenta, Sakura. Lamento interrumpir su conversación, pero... Se dio cuenta, Sakura, me parece. Por eso lo miró de toque. Esperen, que voy a bajar un cachito esto. Está muy fuerte, no me había dado cuenta. Uy, estaba re fuerte. Con razón me estaba picando el ojo. A mí me empieza a picar los ojos cuando está muy fuerte la lucecita esta del... lo óptimo es que esté fuerte porque no tengo tanta luz acá. Está súper apagado. Vieron que ya se apagó. Si yo tuviera que tener una buena luz para que esto se vea bien, esto sería ahí sería el color máximo. El color que debería tener todos mis videos. Pero yo, si yo lo dejo así, me rompe los oídos. Está un poco extraño el lucho para mirar, pero me rompe los ojos completamente. Es que son mucho tiempo grabando con esa luz y me parte la cara. ¿Qué es lo que quieres, tonto? Daidoji. ¿Sí? Le traigo un mensaje de la profesora de música Tsujitani. ¿Quiere que vaya? Oh, mira, él le dijo el apellido. Porque no son íntimos. Y hasta su salón después de que terminen las clases. ¿Vas a practicar para el concurso? Sí. Todos los del coro siempre terminan tarde. ¡Qué trabajo! ¡Yo empiezo piano! Empiezo el otro fin de semana. Hoy es sábado 29.
Tuve una semana súper ajetreada, estuve enfermo y yo la semana pasada dije voy a grabar 5 capítulos, 6 capítulos, se los voy a subir todos juntos y me enfermé, ya venía enfermo, todavía tengo un cachito de dolor de garganta, pero bueno, ya se me pasó un montonazo lo que tenía. Estuve toda la semana enfermo, a la mierda las grabaciones, todo se me fue al carajo, así que bueno, mate, no perdemos tiempo, ¿no? Tenemos una vida para estar reaccionando, así que oye, Tomoyo, no hay ¿puedo ir a prisa. Ver cómo practican? La canción que me cantaste ayer me pareció muy bonita. Me gustaría volver a escucharla acompañada del piano. ¡Ay, claro! ¡Serás bienvenida! ¡Nosotros también queremos ir! Sí, nos gusta. ¡Ah, chicos! Encontré la ¿Vieron que le pregunté por la película anteriormente? Pregunté por la película, en la primera película, que me dijeron todo que estaba en subtitulada. Bueno, encontré un fan dub, que es los fans hacen el doblaje, así que cuando reacciono a la película voy a reaccionar a esa, la encontré en buena calidad, creo que se escucha bien porque escuché unos segunditos del principio cuando está hablando y para mí no sé en qué cambiará tanto las voces, seguramente van a cambiar un poco, pero prefiero eso a tener que estar o que ustedes tengan que estar leyendo, ¿no? Tiene dos películas Sakura, la segunda sí está doblada al español latino, pero la primera es un fandub, pero bueno, creo que debe ser buena calidad, así que si les molesta, no puedo hacer nada. Sabía escuchar cómo cantas, ¿verdad? ¡Ay! Yo también soy muy buena cantando. Ay, no. Ella quiere estar ahí en todas. ¿Y por qué no entras al grupo del coro? Claro que sí, pero no conozco mucho las canciones de este país. Ah, ahora que hablan del coro, ¿ya lo saben? Ahí se aparece... ¿Qué se aparece? Un fantasma. La hermosa. ¡Ah, la, 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 la! Una de las niñas del coro se quedó muy tarde ayer. Me dijo que pasó de nuevo al salón porque se le había olvidado algo. Otra carta. ¿No? Justamente viene un misterio. Para mí una carta. Entonces fue cuando escuchó a alguien cantar dentro del salón, pero estaba solo y oscuro. Voz, canción, ¿cómo carajo se llamará la carta? Porque si justamente habla, canta. Dulce, melodía. No, porque melodía es la melodía, no es la voz. Como yo, ¿tú ya lo sabías? No eres muy afecta a esta clase. Vamos, dale Sakura, si la otra vez tocaste tocó la flauta, no tan bien, pero... Sé de relatos y aún así seguiste escuchándolo. Ay. Muchas gracias. ¿Verdad que con el...? Para los que miran, van a estar mirando hoy, seguramente hay varios que miran Sakura y los que miran Sailor Moon, se van a joder, les venía subiendo re bien, dije ay, tengo que ser más empático con ustedes, les voy a regalar más capítulos, así ustedes pueden disfrutar más y no tienen tanta la espera, ¿por qué subí tantos capítulos? Parece que querés terminar con la temporada, no, les voy a subir por 2 semanas capítulos, se jodieron. ¿Piano se pueden crear hermosas melodías? Sí. Son la gata Flora. Si no le subo mucho capítulo, no termina más. Si le subo mucho capítulo, uy, ¿por qué tanto capítulo? Quiero terminar rápido porque la serie es aburrida porque Rini no... Rini, la amo. La amo, no me jodan. ¿Qué te sucede? Espero que todos ustedes también compongan... Otra vez la voz de Rey. Este salón se siente raro. ¡Sí! ¿Tú también te diste cuenta? ¿Eh? Una carta. Hay algo en este salón. Una carta. ¿Crees que pueda hacer una carta, Chloe? ¿Encontraste una carta, Chloe, en este lugar? Uy, la otra es un poco malo ahorita. ¿Por qué no se pone un altoparlante? Aún no estamos seguros de que así sea. Ay, yo espero que no sea un fantasma. Tenemos que comprobarlo primero. Mal. ¿Cuándo? Después. Cuando no haya nadie en la escuela. No, en la noche. ¡En la noche! ¡Ah! Gritalo, Sakura, más fuerte. ¿Le sucede algo, señorita? Nada, no me pasa nada. Solo que las noches me dan miedo. Lo siento. ¿Escuchó a alguien cantando en el salón de música?
quiero. Lo más seguro es que sea un fantasma. ¡No sigas! ¡Ay! Es muy común escuchar historias que narran sobre un alma en pena cantando en los salones de las escuelas. Pero cuando estábamos ahí, se podía sentir ligeramente la presencia de la carta Chloe. Lee también me dijo eso. Mm. ¡Perfecto! Entonces esta noche iremos a la escuela antes de que ese mocoso se nos adelante. No quiero. ¡Ay! Tú fuiste quien me dio la esperanza de que podía ser una carta Chloe. Y no lo niego. Lo que pasa es que me han contado muchas historias de terror que suceden durante las noches en los salones de la escuela. Mm. Pero estuvimos ahí cuando capturaste la carta sombra. Sí, pero no quiero regresar. ¿Qué sucede contigo? Además, esta noche Yukito estará aquí. Quiero permanecer en casa. ¡Ah! Es verdad. Tu té debe estar frío. Iré a cambiártelo por uno caliente. Supongo que quieres más, ¿verdad, Kero? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, Sakura! ¡Ay, chispas! Falta poco tiempo para que mi hermano llegue a casa. Yukito. ¿Ah? Toya se ha demorado bastante, ¿no crees? ¿Qué pasó con Toya? Es el nombre que me está faltando aprenderme de memoria. Yukito, Toya. Toya me falta. El papá, el nombre del papá tampoco me lo acuerdo. Mal ahí, pero... ¡Sí! Tienes razón. Igual ya son bastante. Sakura, Kero, Tomoyo, Yukito, Lee. Son 5 nombres de un montón. Iba por un poco de té. ¿Quieres que lo haga por ti? No te molestes, yo sola puedo. Y siempre sonriente. Ah, por fin llegaron. Qué bueno que volviste. Buenas tardes, señor. Pasa por... Uy, no. Justo se tiene que ir. No puede ser. Justo se tiene que ir. Es la puta. Por favor, Yukito. Buenas tardes. Hola, señorita. Hola, Sakura. Hoy me quedaré a dormir en tu casa. Al lado de tu hermano. Muy bien. Uy, Yukito estará conmigo. ¿Conmigo, dijo? ¡Ay! Disculpa. ¿Quieres beber un poco de té? Para eso se adelantó la desgraciada. Bien pensado, bien pensado. ¿Eh? ¿Se puede? ¿Y Kero? Ahora Kero se va a poner celoso. Culero. Y la hermana está como... Gracias. ¿Y la hermana? Yo también quiero. Enseguida lo preparo. Se comporta de una manera distinta. Date cuenta, amigo. Por cierto, Sakura, ¿escuchaste el suceso del salón de la primaria Tomoeda? Esa historia. ¿Qué sucede? Se dice que durante las noches se escucha a alguien cantar en el salón de música de la escuela Tomoeda. ¿A alguien cantando? Sí, este suceso ha durado más de una semana. Ahí está. Lo sabemos porque algunos alumnos se quedan muy tarde por los preparativos de... Más de una semana, así que es reciente, era obvio que era una carta. El evento deportivo. ¿Ah, sí? El representante de todos nosotros es el que se queda más tarde y escuchó esa canción. Al principio lo confundió con el viento que soplaba, pero cuando le puso atención se dio cuenta que era un canto. Así que se preguntó... Mira este canto. Bueno, acá en Argentina se le dice canto a las nalgas o al culo. ¿De dónde provenía? Llamó a los demás alumnos que estaban ahí para investigar en todas las instalaciones y descubrieron que era el salón de música de la escuela Tomoeda. ¿A qué hora fue eso? Alrededor. Igual ahí Yukito tirándole como diciendo hay algo extraño está pasando. Siempre Yukito como que dice las cosas o las vuelve a repetir como para asegurarse que algo está pasando diferente, ¿no? Para mí sabe. Alrededor de las 10 de la noche. Va, yo creo que tiene una idea bastante grande de que algo mágico tiene Sakura. A esa hora el lugar está deshabitado. Y ese rumor se expandió por toda la escuela. A lo mejor se trata de un fantasma. Pero... Todos dicen que era una voz hermosa la que cantaba. Me da mucha curiosidad por escucharla unos momentos. Que vayan a la noche. Que vayan a la noche. Es la única manera de estar con Yukito y al mismo tiempo intentar capturar la carta.
decidido. Esta noche iré a la escuela. Va a ir con Yukito. Le va a decir que vaya. ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo mientras estabas haciendo el té? ¿El té? Ah, sí, se lo llevó. Yukito me dijo que le gustaría mucho escuchar la canción que canta el fantasma. Así que lo va a llevar. ¡Ay! ¡Qué razón tan absurda! Si tienen que ir solo por capturar la carta y que no haga más cosas, tengo miedo. Si es por Yukito, ahí vamos juntos. ¿Tú sabes? Mientras tengas el valor para hacerlo, con eso basta. Jamás podría llevarte la fuerza a ese lugar. Ha llegado de que Sakura Card Captor haga su movida. ¿Qué es eso? Encontré. Para grabar. Espera, Yukito. Para grabar. ¿Estás escuchando? Para grabar. Ay, ese otra vez. Ese es el traje que más usa, ¿no? ¿Cómo yo no tienes miedo de estar aquí? Porque no sé si será ese, pero en casi todas las fotos o las pocas figuras que hay de Sakura Card Captor está con ese vestido rosado. Tengo uno que está con un azulcito y tengo otro que está... Eso es para imprimir, ¿no? Todavía no imprimo ninguno de... ¿Cómo se llama? De Sakura, porque estoy con otra cosa. Y nada. No he podido imprimir nada de Sakura todavía, pero bueno. No es eso. Ya podré. Lo que me angustia en estos momentos es que no pueda grabar cuando estés capturando esa carta. Mal. Mal, porque tiene que estar estudiando, ¿no? ¿Es ahora? ¿O qué onda? ¿Tú que formas parte del coro, alguna vez has escuchado a alguien cantando en el salón de música? No. ¿Por qué se ve rojo o rosa la cabeza? ¿Oh? Aunque salga tarde de la práctica, solo me permiten estar hasta las 7:30 de la noche. Era gorrito, era un gorrito. Pensé que... Nos dije, ¿por qué mierda tiene la cabeza roja? Entonces los únicos testigos son una niña del coro y alumnos de la preparatoria. Los alumnos de la preparatoria pueden quedarse hasta las 10 de la noche. Ok, un poquito tarde, pero bueno. Porque es preparatorio. Ya son las 10 de la noche en punto. Me encanta que tiene un simbolito de música el gorrito de Sakura. Chiquito. No va a estar sola, eso es bueno. ¿Son ustedes? Había en la tienda donde compré este, donde compré Lee, había una Sakura por ahí, era más o menos, qué sé yo, como 10 centímetros. Valía bastante, bastante, bastante cara. El otro día fui y ya se la habían llevado. Pero estas figuras así, hay una Sakura que tiene un vestido como el que tiene ahí. Este está re bien terminado, chicos. Miren, hasta se le saca el gorrito, se le saca. Están con muy lindas las terminaciones. Pero cuando iba a ir a comprar el de Sakura, que dije, me lo compro nomás, total. Uy, no lo puedo poner el gorrito ahora. Se lo compro, ya fue. Me lo compro y me queda esa figura de Sakura. Y tiene el bastón doblado. Las dos figuras que están tienen el bastón doblado. Está como así, pero el bastón está doblado. Está doblado en arco. Y dije, es horrible, no voy a estar pagando algo así. Que me puedo comprar un kilo de filamento con esa plata. Literalmente me compro un kilo de filamento y me hago dos figuras grandes de Sakura. No, también tengo que pensar en eso a veces. Que no me pique la mano para comprarme algo que capaz que está bonito porque es chiquito y es como de resina y toda la bola. Porque estas cosas son de resina, me he dado cuenta que es resina, ¿no? Casi todas estas figuras son hechas de resina, por eso de la calidad, ¿no? Prefiero comprarme algo, compro filamento y intento hacer una figura más linda de Sakura. Hay una que me tarda como 4 días en imprimirse, pero es como está la stand, un stand y está Sakura, más de las figuras como las que tengo yo de Mercury, no sé si ustedes vieron, si son fan también de Sailor Moon, tengo una figura de Mercury que es más
hecha a persona más real, no, no tan al estilo de anime, y está como saliendo de un como partecita de un portal, y está con su vara que es gigantesca y un vestido enorme así, y quiero imprimir esa, pero me tarda 3 días solamente en imprimir la figura. Es un montonazo de tiempo y sé que me va a quedar muy linda, pero prefiero eso. Gastarme 3 días imprimiendo y gastarme poca plata en el filamento, a tener una figura chiquitita así, que encima está mal terminada, que la pintura. Este Lee está re bien, pero el otro Lee le estaba rayado por un lado, acá en la cara también tenía como manchón negro. Es como pagar por algo así, creo que no está bien. No sé si opino lo mismo, pero prefiero yo crear. Esperar un tiempo más, que el tiempo lo tengo, pero comprarme, gastar eso en materia prima para poder imprimir algo más lindo, ¿no? Un quiero o algo así, que estar gastando en algo que está mal hecho, ¿no? Mal terminación y encima caro, porque no es que está baratito, es caro. ¿Ves? Lee Mei-Lin, qué susto me dieron. Tú fuiste la que nos asustaste. Ajá, traes puesto tu traje especial y tu espada. Eso quiere decir que viniste a buscar una de las cartas Claw, ¿verdad, mocoso? ¿A quién le dices mocoso? Los sujetos que han vivido por 10 años son solo unos mocosos por inmadurez. Ay, después tengo para eso tengo que comprar, sí. No sale muy caro, sí. Tengo la carta lluvia. Así, carta lluvia está arriba de la nube. Está preciosa, está preciosa. Esa para crear. Y después creo que era. Ya les digo cuáles son las cartas, pues yo les saqué captura de pantalla, me parece. A veces me dicen que por qué hablo tanto de estas cosas, pero es porque tiene que ver con con el anime, ¿no? Y está bueno compartirlo con ustedes, porque después ustedes van a ver las figuras y todas esas cosas. Así que yo creo que no está tan mal que les muestre esas cosas. A ver si la encuentro por acá en los. Miren, acá está. Esta es la que yo les digo de que es la Sakura. ¿Vieron? A ver si se alcanza a ver. ¿Vieron esas alas gigantes? Esa Sakura. ¿Vieron que está como postada sobre una carta? Como si fuera una carta. Ahí, miren, ahí se ve perfecto. ¿Vieron? Y con unas alas gigantescas. Se me va a volar el culo cuando la vea. Cuando la termine. Esa es una de las figuras que les decía yo, la primera que les decía. Y la otra, a ver si la encuentro por aquí. No, no creo que la encuentre, pero no me acuerdo ni que ella. No, se me va a complicar encontrarle la figura que yo les decía que era de Sailor dijo. De las cartas, de las cartillas. Pero bueno, creo que. Ah, acá está, mire. Esta es una de Rain. Tengo dos versiones de Rain. Esta versión de Rain se ve muy bella. Esa sería como un diorama, ¿no? Como creo que será por ahí, más o menos. Bueno, yo después la puedo hacer a la altura que yo quiera, pero se ve muy bonita. Esa es una de las que quiero comprar. Y después hay esta también, que también es de Rain. Esa sale súper barata, creo que sale $1. Comprar el archivo. Si lo puedo conseguir gratis, mejor, pero ¿vieron qué linda que está? Está muy bonito ese. Y después tengo una que, bueno, yo ya. Me hice un spoiler con esto, pero bueno. Me hice un spoiler porque estaba buscando y no me acuerdo si todavía no aparece. Fire Aid, creo que todavía no aparece. Y esta otra. No hay muchas. Esta es otra. Esa es otra figura. Esas son figuritas dioramas como diorama. Pero son las únicas que encontré de. Y este creo que está tirando un besito. Nada, para los que sean de Argentina. Para los que sean de Argentina, y por ahí les interese, por ahí tener. Yo estoy creando mi propio. ¡Ey, qué raro que se ve! ¿Cómo cambiaron los colores? ¿Qué le pasó a la cámara? Quedó raro. No sé qué pasó. Raro. Bueno, yo me creé mi página porque estoy haciendo cositas para vender.
porque como YouTube no me da lo que necesito económicamente, diversión la tengo y todo, pero con la diversión no pago mi wifi, mi gas, mi agua, mi luz, mi todas esas cosas, así que me creé una página donde estoy subiendo todas las cosas en Facebook, por ahora en Facebook, Belén Mercado Libre, porque si lo tengo que hacer por Mercado Libre tengo que cobrar mucho más por las comisiones que te pide Mercado Libre. Para los que sean de Argentina, es que la macana es que tengo que ver el tema de los envíos. Bueno, después charlaré mejor eso. Sigamos mirando Sakura y después ahí en algún momento les explicaré un poquito más para no meterme en eso. Vienes justo con esta chiquilla. ¿Tú quién eres para decirme que tengo prohibido venir? Él está en lo cierto. Tú no tienes poderes. Si algo malo sucede, no sabrás cómo manejar la situación. ¿Y qué me dicen de esta niña? Me encargo de grabar sus grandes hazañas. ¡Fui una tonta al no haberme traído una cámara también! Ya te dije que no vinimos aquí a jugar. ¿Oh? ¡Les prometo que la próxima! Shh. ¿No escuchan algo? ¿Esa es la canción? El rumor resultó ser cierto. ¿De qué lugar proviene? De... De ese edificio. ¡Vayamos a ver! ¡No! ¡Espera un momento! ¿Ah? ¡El mocoso y la chiquilla se adelantaron! ¡Apresúrate, Sakura! Bueno, Lee al mismo tiempo que... Se nota que la quiere igual a la chillona. No me acuerdo el nombre todavía. Como no aparece tanto, no se me queda tan marcado el nombre. ¿Verdad que no existen los fantasmas? Solo preocúpate por seguirlos. Un poco tenebroso, chicos. Es en este lugar. Sí, aquí se puede escuchar con mucho mayor claridad. Pero aún no logro descifrar lo que está... lo que está cantando. Está diciendo. Oigan, muchachos, ¿verdad que no es un fantasma? ¿Verdad que es otra cosa, verdad? Es... ¿Qué te sucede? La he escuchado en alguna parte. ¿La conoces? Sí, aunque... ¿Una carta que imite las voces? ¿Y sea la voz de... Tomoyo? Todavía no estoy segura de que esa sea la canción. ¿Verdad, Tomoyo, que este no es un relato de terror? No, yo tampoco lo creo, aunque... ¿Ese aunque quiere decir que no...? Se me hace como que capaz que imita las voces, ¿no? O algo que imite voz. Y escucha a Tomoyo cantar porque ya le dijeron que cantaba lindo. ¿Puedes asegurarlo, no es verdad? ¿Saben qué? Yo mejor me voy. ¡Sakura! Viniste muy decidida a grabar esta canción. ¿Qué pasó con tu ánimo? Tienes razón. ¿Para qué quieren grabarla? Es que había un tipo que tenía curiosidad por escucharla. Se llama Yuki, ¿no? Según los rumores, se trata de una voz muy bella. No perdamos el tiempo y vámonos. Botón. Casi lo hace cagar, Sakura. ¿Estás? Otro poco y me asfixias. Lo sabía, se trata de una canción que conozco. Proviene del salón de música. Demuestra tu valor como Carcaptor, ya que así no podrás atrapar la carta y mucho menos hacer esa grabación. Está bien, seré valiente. Salón de música. Esa voz proviene de este lugar. Yo también ya había escuchado antes esa canción. Pero sí es. Ya me colmaron la paciencia. Lo sabremos si abrimos la puerta. Espérame, Lee. ¡Ah!
¿Desapareció? Tampoco se puede escuchar su canto. Eso sucedió por abrirlo sin cuidado. ¡No me regañes! Pero gracias a que Melin abrió la puerta, pude escuchar claramente la canción. ¿Ya supiste qué clase de canción es? Es la canción que me hiciste favor de cantar el otro día. Así es la canción que he estado practicando para concursar en el campeonato nacional. ¿Y por qué sabe la canción que Tomoyo practica? ¡Ah! ¡Oh! ¿Otra vez? Se oye en la parte de arriba. Se cambió de lado, ¿no? Cuando abrió la puerta. ¡Vamos! Pum, 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 pum. Esa voz. Ahí está. Ahí está arriba, está arriba, está arriba. Muy parecida a la de Tomoyo. Va a ser algo que emite la voz, ¿no? Ahora entiendo, he descubierto la identidad de esta carta. Es la... A ver. Carta canción. Ay, lo iba a decir en este preciso momento. ¿Por qué me ganas? Yo lo iba a decir. ¿Y qué clase de trucos puede hacer la carta de la canción? Una de sus habilidades... Imitar. ...es ponerse a cantar. ¿Y qué hace mientras canta? Se escucha. ¿Y qué más hace? Solamente más. Eso. Pero... Un poco inservible la canción. La carta. De la misma manera que Tomoyo. A canción le gusta imitar a las personas que tienen voces privilegiadas. Hija de su chingada madre. Ah, claro, Tomoyo tiene una voz muy linda. ¿Debería imitar la mía? Yo también canto hermoso. Ay, no. Que cante ella, a ver qué onda. Que cante ella. Que cante. Hermoso. Vamos, canta, canta. Si la carta imitara la voz de esta chiquilla, apuesto que perdería su reputación. ¡Maldito quiero! ¿Qué dijiste? Oh. Con tus gritos, ¿cómo hiciste que se fuera? ¡Tú me provocaste! Ahí está. Sí, pero no puedo ver su identidad. La carta canción no puede ser vista fácilmente. ¿Eh? ¿Y de qué modo voy a sellarla, Kero? No seas ansiosa. ¿Tomoyo, aún sigues practicando esa linda canción? Ah, para que mi tío bebé aparezca ahí. Sí, aún no controlo los tonos altos de mi voz. Esa es la razón. Resulta que la carta canción imaginó que a Tomoyo todavía le faltaba perfeccionarla. Y ella también decidió practicar arduo en el mismo lugar que Tomoyo. Me refiero, por supuesto, al salón de música. Ay, pues la carta es muy ferviente cuando se trata de ensayar. Pero tenemos que hacer algo al respecto, o de lo contrario, el rumor del fantasma se escuchará por toda la ciudad. Mal. Y también hay niños que conocen tu voz. Eso te traerá problemas, Tomoyo. ¿Cómo solucionaremos esto? Ah, ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? Cantaré cerca de la carta y cuando escuche mi voz hermosa, ella no podrá resistirse y luego entonces... No, eso es ridículo. Mejor olvidémoslo. Lo que tenemos que hacer es que Tomoyo piense que está cantando a la perfección. De esa forma, la carta se sentirá satisfecha y finalmente aparecerá. ¿Quieren que lo haga? No tendrás problemas. Ayer escuché cómo cantabas y me pareció fenomenal. Me encantó. Estoy segura que lo conseguirás, Tomoyo. De acuerdo, Sakura. Cantaré con toda la confianza del mundo. Era Shiglipo. Ahora ni en peor. Yo pelotudeaba antes imitando a Jigglypuff. Ahora no me da ni en peor la voz porque tengo la voz retomada. Pero si puedo decir la de Chibi Chibi, hacer la imitación de Chibi Chibi, me sale la voz de Jigglypuff. Yoru no sora ni matataku Toi kin no ho. Miren.
Yo estaba diciendo, ¿por qué esto Moyo no está filmando? Si es la que está cantando. ¡Ay! ¿Se puede ser más pendejo? No. Amo los modelos. Amo los modelos de cada carta. Se ven súper bonitos. Es súper cute. ¡Ha llegado el momento! ¡Regresa a la forma humilde que mereces! ¡Carta! Song. Muy bien, Tomoyo y Sakura. Felicidades, Tomoyo. Tu canción de Achapada pareció maravillosa. ¿Verdad que fue maravillosa, Lee? Ay, que no le diga que sí, porque la otra va a salir. Yo también canto bonito, ¿eh? Y va a cantar. ¿La celosa? ¿La tóxica? Creo que podrías competir a mi nivel. Ay. Bueno, capaz que tiene voz linda. Última cosa, creo que lo mejor será que te ubiques. Me encanta, quiero recortante. Parece yo, soy muy cortante yo. Entiendo por qué canción quería imitarte. Tienes una voz hermosa. Ay, gracias, qué amables son. Oye, mocoso, esta vez no pudiste hacer nada de nada, nada. Y porque es una carta que... Tampoco creo que voy a pelear por esta carta, porque no es una carta muy copada, que digamos, está bonita y todo. Nada. Y eso significa que aún te falta aprender muchas cosas. Cállate, muñequito. ¡Ay, qué culero! Lo amo igual a Lee. Muñeco, pero de Sololoy. ¡Ay! ¿Sucede algo malo? No grabó. Traje este aparato para grabar la hermosa canción de la carta. Pero que cante... Que cante Tomoyo, sí, lo mismo. Pero es que yo la sellé antes. ¡Qué descuidada soy! Pero es la voz de Tomoyo. ¿Por qué no le pides que te la cante? Pero me gustó más cuando hicieron ese dueto tan maravilloso. Pues escribe tu nombre en la carta y pídele que vuelva a cantar. Básicamente. Con ello una vez más y asunto arreglado. ¡Ay, inoportuno! ¿Eh? Yo pensaba decir lo mismo. No. Sakura. ¡Listo! ¡Ya lo escribí! ¡Ya tengo todo listo para grabar! ¡Sí! Oigan, ¿y por qué no canto junto con él? Ay, quiero escuchar la voz. ¡Ellas! ¡Ay, mejor olvídalo! Por favor, Tomoyo, canta para mí, ¿sí? Haré mi mejor esfuerzo para que la carta cante conmigo. Demuéstranos tu hermoso canto. Demuéstranos tu hermoso canto, dijo. Bueno, buen capítulo. La verdad que no tiene capítulos malos. Tiene, me gusta esta cosa de que cada capítulo van un poquito más allá del personaje, mostrar algo específico de cada uno de los personajes, que por ahí está bueno que lo desglosen un poquitito más, ¿no? Que no sea como en un capítulo decir, sí, ella canta bien, ¿no? Que tenga una extensión un poquito mejor, ¿no? Una explicación... A mí eso me encanta. Coméntenme qué les pareció. Déjenmelo en los comentarios. Besotes, abrazos. Nos vemos en las próximas.